Hello, Rosemary. How are you? Good evening, Miss. How are you today? I'm fine. Un poco enferma también. Gripe. Gripe, sí. Hola. Sí, ajá. ¿Qué le puedo decir? La mayoría andan así. Sí, y se hizo prueba, no, solo. No. No, la verdad que no. Ya da cosa. Pero igual, ya me siento un poco mejor. ¿Y desde cuándo está así? Del sábado. Ay, que Dios nos cuide, la verdad. Sí. ¿Y usted está estudiando, trabaja? No, trabajo. Ah, ya trabaja. ¿Y se ve bien chiquita? Tengo 22, bueno, 23 casi. Oh my God. Pensé que tenía estaba como en bachillerato, ¿no le han dicho? Sí, un montón de veces. Sí, se ve bien chiquita, mejor. Ay, no. Creo que los demás no van a venir, sino mejor, personalizada. Sí. Ok, Brian. Solo yo estoy acá, ¿o quién más? Brian, ahorita se conectó. Ay, Brian. Qué poquitos. Sí. Ya se repitieron. Ya manda también, ya vino. Hello, Amanda. How are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay, Brian, how are you today? Sonia, how are you? Sonia Araceli? Hello, good evening. Good evening, how are you today? Good, thank you. Excellent. Okay. Sonia Hernandez, welcome. Vamos a esperar 2 minutos porque vamos a ver lo de las oraciones y si necesito que estén todo bueno o al menos que se conecte. Si no, pues asumimos. A las 8:04 iniciamos, ¿ok? Aunque vamos a iniciar con otra cosa. ¿Cómo van con la plataforma? Bien. A mediados del 4 voy ya. Muy bien, excelente. Amanda, ¿qué tal la plataforma? Teacher, yo no la he terminado hasta el med, ¿cómo se llama? Perdón. El examen medio. The middle exam. Ok. Está bien. Todavía, pero estoy avanzando, sí. Ok, thank you. Brian. Sonia Araceli. Iniciando sección 4. Excelente, thank you. Sonia Hernández, ¿cómo va? Sección 4, la segunda actividad. Excelente, ok. Thank you. Ok. People hate to do things that people hate, cosas que la gente odia. For example, stand in line. ¿A quién le cuesta estar en fila? A todo. Everybody hates that, right? What else? ¿Qué más odiamos hacer?
Tell me an example. Esperar el autobús. Ajá, in English. Wait for the bus, right? Esperar, ¿cuál es en inglés? Esperar. Wait. Y se escribe. Wait the bus, right? Wait for the bus. Wait, se escribe W. Ajá. A. I. T. Ah, okay. Wait, ajá. Thanks. You're welcome. Let's see. What else? ¿Qué más odiamos hacer? Uh-huh. What about eat vegetables? Yes or no? ¿Comer vegetales? No. quizá no, pero hay personas que sí no le gusta. What about drink water? Mucha gente no le gusta, ¿verdad? No toma agua. What else? Let's see. Welcome, Gina. Let's see, Sonia Araceli. Things that people hate to do. Cosas que las personas odian hacer. Esperar cuando van al banco, por ejemplo. Yes, wait in a bank, right? Yes, excellent, thank you. Sonia Hernandez. Go to the hospital. Go to the hospital, right? Yes. Dina. Tell me. Lavar, no sé si ya lo dijeron. No, lo han dicho. Wash TV. Wash qué? Wash. Cloth. Ajá. Cloth. Uh-huh. Ajá. Amanda. Que haya mucho calor. Yes, right. When the weather is hot, right? Aquí tengo otros. Stand in line. Uh-huh. Do laundry, el que decía Dinita. Okay. No, en otros países la gente va a lavar, ¿verdad? Nosotros tenemos la dicha de poder lavar en casa, siento yo que. Entonces, quiero ver. Let's see. Entre el grupo de nosotros. Okay. What else? Do laundry. When the case is wash. What about wash the dishes? Lavar los trastes, ¿verdad que sí? What about iron the cloth? ¿No? ¿Planchar? Tal vez nosotros no. ¿Hola? También planchar, a mí no me gusta planchar. Ajá. Iron cloth, right? Or what about trouble to work? Es amazing. Is it trouble to work? Aquí va. Trouble to work? Yes. Ese es viajar por trabajo. Viajar al trabajo, ajá. Viajar al trabajo. Uh-huh. En el caso de los que tienen carro y van lejos, es igual, tedioso, traffic. Yes, accidents, you have to wake up early, se tienen que levantar temprano, accidentes, tráfico, yes, y si van en el bus, peor, ¿verdad? Too crowding, llenos, yes. Tienen que salir una hora antes. Yes, and you have to wake up early. For example, some people wake up at 4 a.m. Hay personas que se levantan a las 4 para ir a trabajar. 4:40,
todos trabajan cerca de sus casas. O no cerca, pues, pero me refiero a tal vez media hora, 20 minutos. ¿Yes? No. Lo quisiéramos, dicho. ¿Quién viaja para que nos cuente la experiencia? Una hora en bus. A lot. Igual, una hora aproximadamente. Wow. Yeah, it's a lot. When it is, let's see. ¿Cuando hay tráfico o cuando no hay tráfico? ¿O siempre? Siempre, dice, porque va parando para que vayan la gente. Entonces, de 45 minutos a una hora. Digamos, siempre, cuando hay tráfico. Ok, my God. What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? En mi caso, que viajo yo a las 5:30. My God. What about you, Dina? Yo a las 6. Entro a las 8:30. Nah, por lo menos entra media hora después, ¿verdad? Pero sale tarde. Imagino. Sí, salgo media hora tarde también. What about go meetings? ¿Quién odia ir a las reuniones? ¿Meetings? ¿Yes or no? Yeah, right. When the boss is angry. Ajá. And you have to solve some problems. For example, if you are the accountant, if you are the lawyer, if you are the manager, yes. Más cuando son enojados los jefes, ¿verdad? Cuesta un montón. What about exercise? Who hates do exercise? Ajá. ¿Quién odia hacer ejercicio? Yo. Yes. Most of the people, right? La mayoría de las personas. O tal vez no se odia, pero quizás se odia la rutina, ¿verdad? Que no queda tiempo casi. Yes. A veces yo digo, no tengo tiempo, pero ¿realmente será que no tenemos tiempo o no nos gusta? Porque yo digo, yo no tengo tiempo, me tendría que levantar temprano. O sea, pero está la opción de hacerlo siempre. Pero ¿será que no nos gusta? Yo opino que a mí no me gusta, creo yo. No sé ustedes qué les pasa. Pero es así como que sí está la opción, porque sí lo pudiera hacer uno, o sea, matarse, ¿verdad? Con el tiempo, pero no lo hace uno. Ahí les dejo la reflexión. Me dejo la reflexión también. Se nota mejor que nada, dicen. Ajá. Remember the last class, we were talking about the part of sentences, okay? ¿Quién vino? Holman. Holman. No se conectó Holman. Bueno. José, welcome. Todos, everybody, welcome to class. Okay. First, the first part of the subject. Vamos a ver. Okay, first we have the subject. Lo vamos a hacer en mayúscula. Subject. The first part of a subject. Es lunes, ¿verdad? The first part of a sentence is the subject, okay? A subject can be, it's a noun. Un sujeto es un nombre, yes? O sea, y cuando dice nombre, se refiere solamente a que tiene que ser el nombre, por ejemplo, Ana, no. Un nombre es... Se oye interferencia. Bastante. Por favor, apaguen los micrófonos. Ok, thank you. Ay, sí. Va, sigamos. Un sujeto es un nombre. Y cuando nos referimos a nombre, no solo quiere decir Ana, José, Rosemary, Dina, Sonia,
Rina, no, ¿verdad? Sino que quiere decir el que. Table, eraser, pen, pencil, cell phone, yes? What else? ¿Qué más puede ser? Computer, house, bed, living room, bedroom, bathroom, todo, toda una infinidad. Nombres de lugares. ¿Qué más? Animales, animals, giraffe, rabbit, turtles, lion, tiger, elephant, boy, girl, todo, todo eso es un noun. Yes? ¿Estamos claros ahí? Dijimos. Yes. Puede yes. ser, yes. puede ser este, podemos decir es un boy, vamos a escribir algunos, boy, girl. What else? Anna. Sophie, algún nombre de animals, cualquiera, y ustedes lo eligen. Mother, father, what else? Cosas, so pueden ser cosas. For example, a table, cup, computer, todo, todo, y lo vamos a poner tres puntos. O sea, todo lo aquello que se puede nombrar es un subject, o sea, un noun. Todo de lo que yo estoy hablando es un sujeto. Si en una oración, in Spanish, lo vamos en español. En esta oración, Ana está jugando. ¿Quién es el subject? Anna, right? Yes, in English. Let's see. The computer is broken. ¿Cuál es mi sujeto? Computer. Computer, right? We are talking about the computer. Okay? A subject is the person or the noun we are talking about, okay? Es de quien estamos hablando, quien ejecuta la acción. Eso es un sujeto. Estamos claros con eso, ¿verdad? Yeah, miss. Excellent. Okay, what about a verb? Verb is an action. El verbo es lo que el sujeto hace, lo que el sujeto ejecuta. Es la acción del sujeto, ¿ok? Hablemos de algunos. Cat, eat, read, jump, is, es un sujeto, perdón, un verbo también, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con to be, mejor lo vamos a poner así. What else? Drink. Todos los verbos. Hay infinidad de verbos que se pueden utilizar. ¿Ok? ¿Y el ing no va aquí? No, porque eso es un agregado. La acción es la que nosotros debemos definir primero. Luego vamos a ver en qué tiempo va. Si va en presente, en pasado o en futuro. Esos son los tres tiempos con los que nosotros jugamos. Pasado, presente y futuro. Pero en cualquiera de esos tiempos que tengamos nuestra oración, siempre tiene que ir con la misma estructura, que sería sujeto, verbo. Ahí vamos, ¿verdad? Sujeto es de quien hablamos o quien ejecuta la acción. Verbo es la acción que ejecuta el sujeto. O sea que van de la mano, ¿verdad? Y tenemos
cut, eat, read, jump. To be, ¿cuál es el to be? Is, el, are, el, am. ¿Estamos claros ahí? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes. Yes, teacher. Ahora vamos con el complement. ¿Y qué puede ser un complemento? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Y qué es un adjective? ¿Qué es un adjective? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es un adjective? Puede ser un adjetivo. Lo que describe al verbo. Lo que describe al verbo, no, el otro. Lo que describe al sujeto. Lo que describe el sujeto, ¿verdad? O si no describe al sujeto, es lo que describe a un noun. ¿Por qué? ¿Y por qué me dice eso? Vamos a hacer un ejemplo donde me está describiendo un sujeto. ¿En qué ocasiones puede describir al sujeto? ¿En verbo? ¿Se acuerda cuál utilizamos para hablar sobre cualidades? Los adjetivos. Ajá. Pero, o sea, ¿qué verbos utilizamos? El verbo to be. El verbo to be. Entonces ahí sí va a modificar a mi sujeto. Al sujeto en sí. Por ejemplo, Andrea is pretty. Vamos a ver, más fácil. ¿Cuál es el sujeto? Andrea. Andrea. Mi verbo is. Is, right? My adjective. Pretty. Pretty. ¿Y a quién está modificando pretty? Andrea. Andrea. Entonces, ahí quiere decir. ¿De qué? De que ahí sí va a modificar al sujeto en sí, pero si no, puede modificar a cualquier otro nombre que esté dentro de una oración, ¿sí? Porque en una oración no solo va el sujeto como nombre muchas veces, sino que va a otra cosa. ¿Qué puede ser? ¿Quién me ayuda a hacer una oración de eso? You are pretty. Solamente que en ese caso, Holman, welcome. Ya está Holman por aquí. Y le hago énfasis en Holman porque él es el que solicitó. Ok. Estamos claros entonces. Sería el mismo ejemplo, sería el mismo caso. Se estaría modificando el sujeto, pero ¿qué tal si yo digo? Vamos a ver. José is playing. O likes, vamos a hacerlo más fácil. Likes to play with his old ball. Vamos a ver qué funciones tiene esa oración. ¿Qué es José dentro de la oración? El sujeto. ¿Cuál es el verbo de la oración? Play. ¿Seguros? Likes. No, solo likes. Okay. Esto, imagínense, esto, sujeto, verbo. Esto es mi complemento. Esto es mi complemento. Aunque sea otro verbo, Miss. Es que esto, en este caso, no es una opción. Eso se llama infinity. El tú más un verbo se llaman infinities. Y que es otro tema, que lo podemos ver en esta semana. En los temas que estén un poquito holgados, los podemos ver. Pero lo que yo quiero decirles es, primero tenemos sujeto, verbo y complemento. Después de mi verbo, todo lo que sigue es el complemento.
Y cada uno de esas partes del complemento tiene su función y tiene su nombre. ¿Cuáles son las tres partes de la oración? Empecemos por ahí, aunque lo repitamos. Sujeto, verbo y complemento. Predicado. O predicado, pero en ese caso hablemoslo como complemento. ¿Sí? Complemento, sujeto, verbo y complemento. Entonces digo yo, José, mi sujeto, likes, mi verbo. Lo que sigue después de likes, que es mi acción, es el complemento. Ah, aquí está un infinitive entonces. Sí, es un infinitive, pero eso lo vamos a ver después. Lo que yo quiero que veamos aquí es, ¿dónde hay un nombre en todo esto? En mi complemento. Desde to play hasta vote, ¿cuál es un nombre? Noun. Ball. Ball. Aquí está otro nombre. ¿Y qué está antes del nombre? All. ¿Qué es un? Adjetivo. Adjetivo, ¿verdad que sí? Es un adjetivo que me está modificando ¿cuál? El noun. Ball. ¿Y por qué lo está modificando? Porque ya no es una simple pelota, sino que se vuelve una pelota vieja. Ajá. O sea, eso es lo que quiero que veamos. El adjetivo es aquello que me modifica el nombre. Es algo que yo quiero decir además de un noun. Entonces, no siempre va a modificar al sujeto, sino que vamos a buscar que el adjetivo siempre va a modificar un noun. Y no necesariamente tiene que ser el sujeto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos? Yes. Ok. Vamos a hacer más. ¿Hola? Yes. Ok. Excelente. Esta es la parte, esto es la base de todo. O sea, de todas las oraciones, esta siempre va a ser la base. Aunque esté en pasado, presente, si usted conoce bien la estructura de una oración, no se va a equivocar. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Quién me ayuda a hacer uno? Ya les tengo uno. Mi pequeño niño es enfermo. Está enfermo. O por decir mi hijito, mi niño, el más, o sea, es el más pequeño, my little boy. Estamos refiriéndonos a un niño pequeño, ¿verdad? En cuestión de edad. Va. ¿Quién me dice cuáles son las partes de? Dejemos my. My aparte porque my es un. Es otra función, ¿verdad? Un pronombre. Sí, es un pronombre, pero ¿de qué? Posesión. Uh-huh. Un possessive pronoun. Ajá. Va, entonces ya lo sabemos. Possessive pronoun. ¿Qué sigue después? No, el sujeto. Este no, es otro caso. Un adjetivo, teacher. Little, es un adjetivo. Ajá, little. Acuérdese a que tenemos que ver. Que tenemos que analizar si en verdad va un sujeto. Porque puede ser de que no sea directamente el sujeto. Y no me va a decir, my little boy. No, ¿verdad? Sino que identifiquemos. Todo mi sujeto en general es my little boy. Mm-hmm. Eso lo tenemos que tener claro. Pero lo que yo quiero que identifiquen aquí es que dentro del sujeto hay un adjetivo. Y es little. Ajá, entonces, my little boy, que ese es mi sujeto.
¿Cuál es mi verbo? Is. ¿Y qué es it? No muestro. Ah, pero es otro adjetivo. Es otro adjetivo. Mi verbo es is. ¿Yes? Acuérdese que el verbo to be lo utilizamos para ser o estar. En este caso, está. Es un estado, right? Lo estamos utilizando como estar. Un estado de, o sea, está enfermo. ¿En qué estado está? Enfermo. Enfermo. Ajá. Vamos bien. ¿Quién me hace un ejemplo? The black table is built. The black table is built. Big, de grande. Big. Excellent. Va igual, ¿ok? The es un article. Imagínense, estamos aprendiendo así varias cosas. Este es un article, se llaman articles. Table es el, es acá, ¿verdad? Pero ¿qué va antes? Es un adjetivo, pero todo mi sujeto es the black table. Estoy hablando de una en específico. Imagínense que usted tenga 5 mesas, pero tiene una café claro, una blanca, tiene una negra y así, ¿verdad? Tiene varias mesas en su casa. Entonces, yo quiero hablar específicamente de la mesa negra, ¿ok? Me está dando de más información. Lo que necesito yo entender y saber es que un adjetivo modifica un noun. No. Va, vamos con la acción. The action is, right? Big, otro adjetivo. For example, let's see. Tall girl, chica alta, es adjective, tall, right? Girl, I know. No. Let's see, the daddy. Daddy dishes, right? Los platos sucios, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Algún otro? Old man, ya no es cualquier hombre, sino que estamos hablando de un hombre viejo, right? ¿Cómo? Big house. Big house. Medio les escucho. Big house. José dijo algo, pero no le escuché. Big house. Y cuando, entonces cuando dice en los restaurantes all spice, ¿qué quiere decir? Cuando dice los de quién es? All desodorante. Desodorante, all spices, así, ¿verdad? All spices. ¿Así? Ajá. Quiere decir viejo eso. ¿O qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué quiere decir. ¿Qué es spicy? Ajá. Ajá, me dice, búsquelo ahí. ¿Qué es spicy? All spicy. ¿Qué es? Ajá. Aquí dice, ¿qué escribió? Especia, dice. No, no se preocupe, no se preocupe. Que no sé por qué, perdón, esto es un paréntesis. No sé qué pasa, qué problema hay, pero incluso he visto en el chat en los otros facilitadores que no sé qué problemas tiene el internet, no sé de qué compañía, o quizás de todas, que de repente no tiene buena conexión, lo saca de las clases y así. Así que no se preocupen que yo los entiendo. No, no sé qué pasa.
Es como especie, dice. No, debe de tener, vamos a ver otros significados, porque hay varios significados. Eso tenemos que ver, que dentro de una palabra a veces cuando nos tira varios significados, tenemos que buscar el que más se adecue, ¿verdad? Porque no creo que un desodorante vaya a decir especie, ¿verdad? Sino que vamos a buscar otro. Vamos a ver qué dice. No, no sé, no, no sé qué pasa realmente. Hay mala señal. Y les están dando premio, ¿verdad? Bueno. Perdón si alguien trabaja ahí o en algún lugar, perdón, pero no quiero hablar nada. Dice. Oh. Pues no veo ninguno que se le. Pero lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar, ¿ok? For the next class. Vamos a dejarle el Old Spice a José. What else? What else? Uh-huh. ¿Y qué tal si yo digo? No, pero es que sí, es otra cosa. Okay. No lo quiero confundir mucho. O sea, ajá. Let's see, ¿qué otro? ¿Y estos qué son? Si yo digo así, ¿qué es? Quiero ver qué es esto. A ver. Es apple. Ajá. Su manzana. Su manzana. Uh-huh. ¿Y esos cómo se llaman? No sé. ¿No? I don't know. Su manzana. ¿Y qué tal? Sí. ¿Y esos cómo se llaman? El his, your, her, it's, our, their. ¿Cómo se llaman esos? No me acuerdo, teacher. Me acuerdo que sí lo había escuchado, pero no me acuerdo. ¿Y qué tal si les digo que se llaman adjective pronouns? ¿Verdad que ya no es cualquier manzana? No. Sino que es la manzana de él. Entonces, quiere decir, si yo digo my pen, ¿qué significa? Que es mío, ¿ok? Y ese es un, ¿cómo se llaman esos? Adjective pronoun. ¿Sí? Adjective pronouns. Y así hay infinidad de adjetivos, ¿ok? Recordemos, dentro del complemento van los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Aquello que modifica un noun. Aquel que hace que sea el que. Algo en específico, ¿verdad? Ya no es un hombre, sino que estoy hablando de un hombre viejo. O, for example, short man, de un hombre pequeño, ¿verdad? Y así puedo ponerle diferentes características, porque los adjetivos esos son características que definen un noun o que modifican en este caso. Pueden ser cualitativos, ¿verdad? Cuando hablamos en cuestiones de lo extrínseco, ¿se acuerdan de eso? Intrínseco. For example, when we talk about qualities, smart, intelligent, what else? Smart, shy, talkative. What else? Solo es cuestión de aprendérselos.
También cuando hablamos de características físicas, que son short, tall, fat, thin, brunette, white. ¿Yes? Bueno, estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué otras partes, digamos, son las centrales dentro de una oración? Ya dijimos, los nombres que pueden ser como, actuar como subject, verb, pero en el complemento ya vimos que hay adjetivos, que hay adverbs, solo que los adverbs los vamos a ver de una forma superficial, porque hay diferentes tipos de adverbios. Solo los vamos a definir. A ver, ¿quién me quiere ayudar a ver? ¿Yes? ¿No? Vamos a hacerlo dedocráticamente, ¿ok? ¿Gladys? What is an adverb? No sé. Ayúdeme a leer, please. A leer. Yes. What it's an adverbios. Adverb. Yes. An adverb is a word that modifies describe an verbio. He's in lovely. Mm-hmm. An adjective, very tall. Another adverb, ended too quickly, mm-hmm. or even a whole sentence. Fortunately, I have brown. An umbrella. Adverbs also in loud, mm-hmm. but some such a facts look exactly the same as their adjective. ¿Cómo se dice? Counterpart. Uh-huh. Counterparts. Okay, thank you. Excellent. Thank you. What is an adverb? An adverb is a word that modifies, describes, ¿el qué? Un verbo. El verbo. Okay? Modifica o, en el caso, describe un verbo. Y aquí hay un ejemplo. He sings loudly. Okay. Él canta. ¿Cómo canta? Loudly. Ajá. ¿Y qué significa loudly? Loudly. En Spanish lo vamos a definir. Que él canta. O sea, la voz de él es. Es así como el que falleció hace poco, ¿verdad? El cantante. Como Vicente Fernández, que incluso se alejaba del micrófono. ¿Ok? He sings loudly. ¿Yes? O sea, fuerte, ¿ok? O tono alto, se escucha fuerte. ¿Yes? ¿El que describe entonces un adverbio? Un verbo. Ya no solamente decimos que él canta, sino que ya le estamos agregando el qué. ¿Cómo canta? ¿Verdad que sí? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Ajá. ¿Verdad que sí? Entonces, probablemente yo pueda encontrar a mi adverbio preguntándome cómo canta, ¿verdad que? Podemos hacernos la pregunta cómo. ¿Qué otro ejemplo podemos dar si es así?
Pero ahí se puede, y ahí se lee solo como canta. Fuerte. No se lee. ¿Ah? Es como canta, no se lee, él canta fuerte. Sí, él canta fuerte, o sea, sí, pero yo me refiero cómo encontramos nuestro adverbio, haciéndonos la pregunta, ¿cómo? O sea, ¿cómo él canta? ¿Loudly? ¿Verdad que sí? Entonces, a lo que quiero llegar es que el adverbio siempre va a modificar ¿el qué? El nombre. El verbo. El verbo. El sujeto, acuérdese. Sujeto es modificado por el adjetivo. El adverbio modifica la acción. O sea. Ay, Dios mío. No, tranquila, va tranquila. Ya quedamos. El adjetivo. El adjetivo es el que modifica el nombre. Ajá. El adverbio. Al verbo. No, al verbio. Por eso, al verbo. Modifica al verbo. Modifica al verbo. Ajá. El adjetivo me modifica al noun y el adverbio al verbo. Hola. Adverbio al verbo. Al verbo. Uh-huh. Modifica al verbo. Exacto. Ya no decimos que él canta, sino que queremos agregarle algo más al verbo. Entonces decimos verbo. Que él canta fuerte. Fuerte. Uh-huh. ¿Y qué tal si yo digo, díganme un adverbio negativo? Él no canta. Badly, digamos badly, que es negativo, ¿verdad? Badly. Ok. Entonces podemos decir he thinks, ¿y cómo canta? Badly, horrible, ¿verdad? Badly. Yes. Sí, vamos entendiendo, o sea, al final no es, o sea, queremos saber algo más de la acción. Bubbly. ¿Qué más modifica? Ya dijimos que modifica el verbo, pero no sé si decirle. Sigamos leyendo. El adjetivo, adjetivo. También modifica un adjetivo. Ew. ¿Y cómo? Very, for example, very tall, ¿verdad que sí? Entonces, solamente les quiero definir cuándo es que pasa cada cosa. Los ejemplos van a venir después porque necesito que entendamos cuál es la función de cada cosa, ¿verdad que sí? Va, entonces dijimos, también modifica un adjetivo, por ejemplo, very tall, ¿verdad que sí? ¿Qué tal cuando yo les digo, hey, how are you? I am very bad. I, sujeto. Verbo, am. Adverbio, very. Adjetivo, Bad, porque estoy diciendo que estoy mal, ¿verdad? Estoy muy mal. O sea, entonces, very está modificando al adjetivo. Entonces, ya vamos con dos cosas. El adverbio modifica un very good, bien, verbo very y modifica un adjetivo. ¿Y qué más modifica? Otro adverbio. ¿Sí? Tres cosas modifica el adverbio. Bear, adjective, and another adverb. A ver, alguien que me diga, me lo repita, ¿qué modifica un adverbio? Otra vez ya lo dijimos, sí, pero espera que se nos quede. Verbo, porque... el verbo y el nombre. Adjetivo no. Y otro adverbio. Ajá. No, nombre no. El nombre no. El adverbio. El adverbio, el adjetivo y el adverbio. Y otro adverbio. Otro adverbio. Exacto. Entonces es too quickly, too está haciendo aquí, ¿qué?
Too quickly. Too es un adverbio. Quickly, otro adverbio. Entonces es demasiado. Rápido. ¿Ok? Ya no es solo quickly, sino que es más que quickly. ¿Ok? Un poco confuso, pero después vamos a ver ejemplos. Lo que yo quiero que entendamos es cuál es la función de cada parte de la oración, o por lo menos de las partes más fuertes dentro de la oración. Dice, or even the whole sentence. O puede modificar toda la oración. ¿Y cuándo modifica toda la oración? Mire, fortunately, I have brought an umbrella. Afortunadamente, había traído o tomé o traje una umbrella. ¿Ok? Modifica completamente la oración cuando yo lo coloco al principio, ¿verdad que sí? Fortunately, I have brought an umbrella. Fortunate. ¿Verdad que sí modifica toda la oración? Porque afortunadamente yo había traído una sombrilla. Dice mi... Completo, ¿verdad? Ok. A veces, por algunos adverbios, por lo general terminan en... La terminación de ellos es L-I o L-Y. Por eso es que se diferencia, ¿verdad? Quickly, badly... what else? ¿Qué otros más tenemos? ¿El que vimos arriba? Laundry. Laundry. Loudly. 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 Es exactly. Loudly. Loudly. Fortunately. Fortunately. La contraparte de fortunately es unfortunately, que es desafortunadamente. Y exactly. Exactly también. Fortunately. Ok, vamos a hacer algo. Tenemos poco tiempo. Necesito que... Necesito que escriban tres oraciones. Three sentences that contain subject, verb, adjectives, and adverbs. Okay. Y si pues no pueden escribir, digamos, los que contengan los cuatro, por lo menos que contengan tres. Tres de los cuatro, ¿sí? Necesito que escriban. Por ejemplo, necesito que escriban que defina dónde está el sujeto, la acción, el adjetivo y el adverb. Sí, ya me entendieron. Que me lo subrayen ahí, me pongan aunque sea una S, una A, yo ya entiendo. Que es the subject, the verb, the adjective and the adverb. Aunque el adverb, si lo va a hacer así, esta es la contractación de adverbs, así. ¿Ok? Sí, lo va a contractar. El sujeto sí puede definirlo así, tal cual. Subject, verb. ¿Ok? Y eso se lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Sí. Por favor. Por favor, okay. Para revisárselo bien. Ok, gracias.
cuando vayan terminando lo van enviando al grupo. Teacher. Hola. En la oración que acabo de hacer, yo puse Jessica eat healthy ever, pero como decíamos que el adjetivo modifica al sujeto, pero entonces sí yo digo, Jessica come sano, el adjetivo sano no modifica a Jessica, entonces no sería así. Vamos, ¿verdad? A ver, Jessica sería eat. Acuérdese que es tercera persona, ¿ok? Ajá. Eat healthy, ¿qué me dijo? Healthy ever. O sería always. Va. ¿Qué es lo que pasa aquí? Necesitamos healthy, ¿qué? Comida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le agregamos food después de healthy? Y quizás le podemos poner Jessica o podemos poner Jessica always eats healthy food. Ahí sí. Healthy está haciendo el adjective, ¿verdad que sí? Uh-huh. El sujeto es Jessica always. Al final ese es el que modifica toda la oración, ¿verdad? Entonces always sería Jessica, always sería mi adverb, it sería mi verbo, ¿ok? Sería entonces Jessica always. Eat, porque es presente, ¿no? Eat healthy food. Ajá. Healthy. Y el it sería el verbo. El verbo. Verbo, Jessica el sujeto y sería el adjetivo. ¿Qué manda? Healthy es el adjetivo. Healthy, sí. De la comida, o sea que ese adjetivo a modifica al food. A food. A food. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. El que vaya terminando lo envía y se puede ir a descansar, ¿verdad? Nos vemos mañana, primero Dios. Ya tenemos el primero. Thank you.
Ok, si gustan, nos quedamos hasta aquí y termínenlo, porque yo sé que algunos de ustedes usan datos, ¿verdad? Y tampoco se los quiero gastar, porque yo sé que a veces cuesta con la señal. Entonces, sigan trabajando, me las envían, por favor, y nos vemos mañana, primero Dios, ¿ok? God bless you, bye. Take care, bye bye. Thank you, Miss. You're bye. Welcome, bye. Take care. Bye. Bye. Okay, thank you. Bye bye. Bye.